Bienvenidos a Investigaciones Especiales. Hoy le presentamos Los OVNIs de Los Álamos, con Jaime Maussan. Entre 1945 y 1948, en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, muy cerca del lugar donde fue detonada la primera prueba nuclear en el mundo, probablemente al menos 4 naves cayeron a tierra debido a la interferencia que generaron radares de microondas muy potentes que se encontraban operando en ese lugar para la protección del laboratorio de Los Álamos, el único lugar sobre la Tierra donde se producían bombas atómicas. Según el memorándum de Goy Hotel, el agente de campo del FBI al mando de Edgar Hoover. Hoy sabemos que existen evidencias y testimonios que demuestran que la primera de estas naves se estrelló en San Antonio el 16 de agosto de 1945. La segunda y la tercera en Roswell, el 3 de julio de 1947, y la cuarta en Aztec, el 25 de marzo de 1948. Sin embargo, de forma sistemática y aprendiendo de sus errores, el gobierno de Estados Unidos desacreditó de manera sumamente efectiva cada uno de estos casos. El FBI, con ayuda de la milicia norteamericana, suprimió toda información relacionada con la caída de objetos en Nuevo México. Todo documento referente a la caída de estos objetos fue clasificado como secreto de Estado y toda evidencia fue recuperada y desaparecida. Asimismo, los testigos recibieron amenazas sistemáticas. Algunas de ellas duraron décadas y fueron sumamente efectivas. Y en algunos casos, los hicieron retractarse en público y cambiar sus testimonios. Este es el lugar llamado Trinity Site, el lugar que fue bautizado por Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica en 1945. Y para conmemorar este hecho, se ha puesto esta placa muy cerca de la carretera. Y Robert Oppenheimer mencionó, tomando una frase del Bhagavad Gita, ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Sin embargo, resulta extraordinario que los tres casos, San Antonio, Roswell y Aztec, ocurrieran a pocas millas del laboratorio. De acuerdo a los registros históricos, alrededor de Trinity y de Los Álamos, existen numerosos reportes de la presencia de extraños objetos en los cielos. Robert Oppenheimer, en correspondencia a Albert Einstein, se quejaba de su constante presencia cerca del único lugar en el mundo donde se practicaba la fisión nuclear. Estas visitas sucedieron semanas después de la culminación del Proyecto Manhattan, lo cual nos permite relacionarlos con la explosión de la primera prueba nuclear, según el memorándum de Goy Hotel dirigido a Edgar Hoover. La causa de los derribamientos probablemente haya sido porque algunos radares desplegados en la zona utilizaban microondas, radares que fueron descontinuados por el peligro que significaban no solamente para la aviación, sino para aquellos que los operaban. Estos radares protegían a Los Álamos de posibles ataques y aunque salieron de funcionamiento antes de 1950, muy posiblemente fueron la causa por la que cayeron tantos objetos al ser atraídos hasta la base militar más vigilada del mundo. En este primer episodio de Los OVNIs de Los Álamos, nos enfocaremos en las dos investigaciones de las que menos se sabe, debido a su ubicación remota y poca población, especialmente lo ocurrido en San Antonio, justo a un mes de la detonación y que antecedió a Roswell por 2 años y Aztec por 3.
un suceso que ha sido mantenido en secreto por 75 años hasta hoy, y en donde los primeros dos testigos en Norteamérica de un fenómeno singular desean que el mundo conozca su extraordinaria historia. El 16 de agosto de 1945, dos niños de 7 y 9 años de edad que buscaban una vaca en las cercanías de un rancho en Nuevo México se convirtieron en testigos de la caída de una nave con forma oval. Una experiencia que nunca olvidarían. La periodista Paola Harris fue la primera en investigar el caso y llegar a la conclusión de que se trataba de un suceso auténtico. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella en el histórico Old Bar and Café, el mismo lugar donde todos aquellos que participaban en el Proyecto Manhattan, que desarrollaría la primera bomba atómica, se reunían ahí para platicar de los incidentes del día y desde donde se comunicaban con el mundo exterior. Bueno, alrededor del 2004 estaba viviendo en Italia cuando conseguí una muy buena pista y el teléfono de Remy Vaca, quien vive en Gig Harbor, Washington, y a quien llamé por espacio de un año entero. Y entonces me pidió que hablara con José, quien vivía en California, para verificar la historia, ya que ambos hombres contaban lo mismo. Y ese es mi trabajo como investigadora. He trabajado en esa historia desde el 2009. Creo que es una de las mejores historias que jamás haya cubierto, porque se conecta directamente con la prueba atómica, la cual creo que fue el estímulo para la mayoría de los derribamientos en Nuevo México. Esto es San Antonio, en Nuevo México, el lugar donde el 16 de agosto de 1945 se estrelló una nave de características sumamente inusuales. Hasta aquí llegarían Remy Vaca y José Padilla. Entonces, dos pequeños niños montando sus caballos mientras buscaban su ganado. Tras escuchar una explosión y ver el humo que se levantaba después de la colisión, observaron una nave desconocida y a pequeños seres que se quejaban y se movían alrededor de ella. José Padilla, uno de los testigos presenciales, nos llevó hasta el lugar exacto donde sucedió el derribamiento y por primera vez, en cámara, nos contó lo sucedido. El objeto en forma de disco vino rodeando por allá y golpeó en esa parte de ahí. Al caer, se vino arrastrando y haciendo un gran surco en todo el camino, acumulando arena y levantando mucho polvo, como si fuera un arroyo. Finalmente se detuvo y se enterró justo allí. Y pude observar también que tenía un agujero en esta parte. Algo que también resulta muy extraño es que, aunque han pasado años y años desde aquel suceso, y aunque llueve y salen malezas alrededor de este sitio, aquí no crece nada. Llegamos en los caballos porque vimos esa cosa que se estaba quemando. Nos parecía que era un manojo de chamizal, o como también le llaman, mezquite. Se veía desde muy lejos cómo estaba ardiendo y producía una columna de humo muy alta. Así que decidimos entonces subir a esa colina para ver mejor. De acuerdo al testimonio de José Padilla, él y Remy se acercaron al lugar del accidente y miraron desde una colina con sus binoculares. No solo la nave dañada con un hueco aproximadamente de 3 metros en un costado, sino también a 4 seres desconocidos que parecían ser los tripulantes. Al ver esas criaturas, tuvimos la impresión de que parecían hormigas de las rojas, excepto que estos eran grises. Tenían también los brazos muy largos y solamente 4 dedos. No tenían oídos y los ojos se les veían como gotas de lágrimas. También parecían estar desnudos, pero a la vez tener un uniforme parecido a los de fútbol. Y como le digo,
Los brazos eran mucho más largos que los nuestros. Y noté muy bien que solo contaban con 4 dedos. Uno de los aspectos más sobresalientes del caso es que los niños tuvieron una visión clara de los seres que se accidentaron en la nave. Algunos parecían heridos y uno de ellos no se movía. Tres de ellos corrían de un lado para otro. Los podíamos ver a través del agujero en la nave. Y uno de ellos permanecía inmóvil como si estuviera muerto. Daban la impresión de estar heridos. Estuvimos ahí por aproximadamente 1.5 o 2 horas observando lo que sucedía. Me recordaron a un conejo cuando le disparas y lo hieres por el ruido que producían. Por eso pensé que estaban heridos. Así que le dije a Remy, vamos a ayudarlos. Y Remy no quería hacerlo. Lo cierto es que, como le dije antes, si hubiéramos ido allí, tal vez no estaría aquí el día de hoy. Quizás estaría en otro lugar. José y Remigio regresaron al rancho y le comentaron al padre de Padilla lo sucedido, quien contactó a un policía estatal llamado Eddie Apodaca para que los acompañara al lugar del accidente. Y lo que sucedió fue impactante. Al regresar, conversaremos con el otro testigo de este extraordinario caso, Remigio Baca, quien nos dará su propia historia. Llegamos así hasta Gig Harbor, muy cerca de Tacoma, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, en busca de otro de los testigos que ese 16 de agosto de 1945 se encontraron con lo desconocido, muy cerca de San Antonio, en Nuevo México. Escuchamos este sonido grande y fuerte, pero no aquí, sino a un par de cañones a lo lejos, y vimos un destello. Creíamos que era un avión lo que había caído y pensamos que alguien podía necesitar ayuda. Así que fuimos por la colina y empezamos a caminar hacia ese sitio. Fue difícil llegar hacia allá, había humo y las rocas estaban calientes. Fuimos hacia allá pensando que quizá alguien podría necesitar ayuda. Así que fuimos por la colina y vimos esta área como surco, parecido a una espada de unos 15 pies de ancho y como de un pie de profundidad. Y de verdad era duro avanzar por lo caliente de las rocas y la alta temperatura. El humo era lo que nos mostraba la dirección a seguir y de repente empezamos a ver escombros en el suelo. Fue entonces cuando por el rabillo del ojo vi esta cosa brillante en el suelo. Parecía estar arrugada. Y cuando la puse en mi mano, se desplegó. Así que me asustó mucho y la tomé y la puse en el bolsillo de mi chaqueta. Remigio Baca coincide con José Padilla con la descripción de la nave, la poca altura de sus tripulantes y lo diferente de su fisonomía. Nos ubicamos más o menos a una distancia de 100 yardas, que era lo más cerca que podíamos estar, porque, como le dije, había humo y las rocas estaban calientes y lastimaban. Ya en el lugar, José miró a través de sus prismáticos. Me los pasó y miramos lo que parecía un aguacate de aproximadamente 5 metros de altura por 10 de diámetro, con un agujero a un lado. Vimos estas pequeñas criaturas que no parecían caminar, sino que se deslizaban de atrás y hacia adelante. Entonces empezamos a escuchar sus voces y tratamos de imaginar qué eran, porque son muy diferentes de nosotros. Sonaban como conejos heridos o como un bebé cuando está muy enojado. Y ahí estábamos, mirando a través de los prismáticos y tratando de entender qué eran realmente, porque eran muy diferentes de nosotros. Sus ojos eran muy grandes, pero ahí estaban moviéndose de atrás hacia adelante.
Remigio Vaca asegura que mientras observaba la nave y a sus tripulantes, experimentó dolores de cabeza y visiones que nunca pudo explicarse. Yo tenía estas imágenes en mi cabeza de edificios altos. Y como puede ver, en San Antonio no había edificios altos por ninguna parte. Vi edificios derrumbarse y coches ahí abajo. Los vi en mi mente. Todavía no tengo idea de lo que era. José quería ayudarlos. Quería ir allí y le dije, tú ve a mirar, pero yo me regreso al rancho. Padilla y Vaca abandonaron el lugar y regresaron al rancho tras informar a Faustino Padilla, padre de José, un guardabosques de un parque cercano del hallazgo. Regresaron 2 días después en compañía del policía estatal Eddie Apodaca. Faustino hizo venir a Eddie Apodaca y nos dijo que quería que le mostráramos dónde había ocurrido esto, así que nos dirigimos hacia allá. Serían aproximadamente como las 2 de la tarde. Entonces Faustino nos dijo, vayamos hacia abajo. Y al llegar al lugar, decidió con muy buen juicio que lo esperáramos ahí y que ellos irían a revisar. Faustino siguió caminando. Seguro que ahí estaba. Tenía mucho polvo, escombros. Se camuflaba y no podíamos verlo. Por fin lo encontraron y se metieron a revisar. Y cuando salieron, eran personas diferentes. Salieron diciendo que parecía más grande por dentro que el tamaño real que aparentaba por fuera. Eso era algo incomprensible. No sabíamos lo que eso significaba. Vaca fue testigo de una conversación fascinante. Un vecino de su padre confesó haber visto un par de días antes a 2 seres en su propiedad, describiendo a detalle a los seres que vio junto a José dentro de la nave accidentada. Una mañana tomábamos el desayuno y escuchamos tocar a la puerta. Un vecino llegó a buscar a mi padre, tomó una taza de café y mencionó que en la noche, antes de ir a dormir, oyó un ruido y vio una luz junto al pozo. Lo siguiente que vi fue a estas 2 criaturas, de pie frente a mí. Entonces fui y cogí mi pistola, por cualquier cosa. Pero, súbitamente, estas criaturas pasaron a través de la pared. Dijo, no lo creí, Alejandro, pasaron derecho a través de la pared. Eddie Apodaca dio aviso a la base militar, iniciando la intervención de la Armada, quienes llegarían 4 días después, el 20 de agosto. Cuando llegó un vehículo militar, se reunieron con el padre de José y le dijeron que iban a poner una malla y a estar ahí por unas 2 semanas. Y le pidieron que guardara silencio acerca de todo esto. Él estuvo de acuerdo, se levantaron y se despidieron de mano como buenas personas. Y un poco después de eso, empezaron a traer el equipo de trabajo, una niveladora de carretera, un semirremolque y un tractor remolque para recoger cosas. José Padilla observó desde la distancia por varios días a los militares, esperando un descuido para obtener un souvenir. El último día, José vino y me dijo, he estado observando a estos tipos para obtener un recuerdo. Así que nos fuimos para esperar el momento cuando se fueran. El 28 de agosto de 1945, la nave fue subida a un transporte y los militares partieron del lugar seguidos por los menores. El convoy paró en el Old Bar and Café, dejando su carga sin vigilancia. Esto iniciaría un suceso que parece sacado de una historia de ciencia ficción. Ellos condujeron a través del nuevo puente con el camión y lo estacionaron a un lado de la carretera. Se bajaron y cerraron el vehículo. Los que iban en jeeps también bajaron y entraron en el Old Bar Café.
Sabíamos a lo que iban en ese lugar. Y tal cual, así lo vimos allí, bailando y bebiendo cerveza. Eran criaturas de hábitos. Y esto es lo que hicieron aquella noche. Así es que aprovechamos para subir al remolque, para tomar esa pieza. Inicialmente, desatamos la lona y yo la quité y me mantuve en ese agujero. José entró en la nave, pero no podía quitarla. Era muy difícil, hasta que por fin lo logró. Así que ahora teníamos una pieza. Me la entregó y yo la tomé y la miré. Me recordó a una manivela. Luego salimos de ahí, lo envolvió y lo metió en su chaqueta y nos fuimos a casa. El objeto que Padilla y Baca extrajeron de la nave no fue pasado por alto por la milicia, quienes probablemente tenían un inventario de la nave y su contenido. Dos militares se presentarían en casa de José Padilla buscando el objeto perdido y amenazaron regresar. José decidió que la pieza debería ser resguardada por Remy, quien fue el encargado de esconderla por más de 70 años. Primero, por varias décadas debajo del piso de un taller y posteriormente en un cactus que, aunque normalmente viven por un siglo, se secó. En el siguiente segmento, Remigio Baca nos mostrará en exclusiva el objeto que asegura estaba empotrado en un panel en el centro de la nave. Una pieza extraordinaria, pues no solo está compuesta por aleaciones que no existirían durante la Segunda Guerra Mundial, sino que contiene nanotubos en su estructura, que parecen ser orgánicos, una tecnología que no parece ser de este planeta. Las evidencias encontradas en San Antonio, Nuevo México, sugerirían la posibilidad de que estábamos ante un objeto con tecnología mucho más avanzada a la utilizada en 1945. Remigio Baca asegura que la situación que vivía el país era difícil. Hermanos y primos participaban en la Segunda Guerra Mundial y fue que pensando en ellos decidieron obtener un recuerdo para compartirles a su regreso. Y esto lo tomaron de del interior de la nave. Sí, este es el interior. Estaba como así, en un panel. No sabíamos qué es lo que era. La razón que quitamos esto es que mucha de la gente que conocíamos y hermanos y primos y todos estaban en la guerra. Y les preguntamos que nos dieran alguna cosa para en la noche cuando rezábamos, teníamos alguna cosa que era Dios. Remigio también realizó un análisis a esta pieza en un laboratorio de Inglaterra. Los resultados sorprendieron a los investigadores. Y esto es lo que encontraron. Carbón. O sea, encontraron nanotubos de carbono. Uh-huh. Esa era una de las cosas. La otra cosa que encontraron era este. También encontraron lo que parecen ser circuitos integrados al metal, haciéndola parte de una gran computadora. Es decir, es posible que la nave era una máquina pensante. Era evidente que estábamos ante una tecnología desconocida. Estos diseños son más delgados que un cabello. Una tecnología inimaginable e imposible de confeccionar en 1945. Cuando tú observas esta pieza y los resultados de este análisis, es como si fuera un circuito lógico. Y piensas entonces, ¿cómo volaba esa nave? Cuando no vimos ningún motor por ninguna parte, no había motor.
y no había palancas, no había manómetros. Nosotros lo sabemos porque estuvimos ahí adentro y no vimos nada de eso. Entonces nos preguntamos, ¿cómo conducen? ¿Con qué tipo de mecanismo? Algunas de las opiniones que he escuchado son que los trajes tenían circuitos en ellos y que interactuaban a su vez con los circuitos de la nave. Otra evidencia de las extrañas características de este metal fue encontrado cuando un pedazo fue recuperado en el lugar del accidente y fue sometido al fuego. Esta pieza fue encontrada enterrada en un chola cactus cerca de la nave, donde estuvo enterrada por 10 años. Creemos que es una pieza exterior, porque cuando la expusieron al calor de un soplete de acetileno y lo llevaron hasta los 2000 grados de temperatura, se fusionó. Pero por el otro lado, fue lo contrario. Poco después de la entrevista, Remigio Vaca falleció. La pieza extraída de la nave fue enviada a José Padilla, a Nuevo México, por lo que regresaríamos hasta San Antonio, pues Padilla prometió compartir con nosotros parte del objeto para realizar nuestros propios análisis. Voy a cortar esta pequeña pieza y te la daré para que puedas hacerle una prueba. Puedas dejar que la gente lo sepa, que yo encontré algo que no pertenece a este mundo. Mucha gente piensa que yo he estado mintiendo. Incluso mi hermana mayor piensa que es una mentira, que eso es algo imposible. Pero el caso es que así fue. No tengo por qué mentir. Nosotros tomamos esta parte del interior de la nave. Esa es la verdad. Y después de partir, cuando se hizo un segundo inventario en White Sands, vieron que faltaba una pieza. Fue entonces cuando enviaron soldados para inspeccionar en el rancho. Pero yo no me asusté. Nunca he tenido miedo de nadie. Cuando se fueron, tomé la pieza de debajo del piso y se la di a Remy. Tenemos una pieza. ¿Qué más necesitan? El asunto con este caso es que es sencillo, que para mucha gente resulta difícil de creer. Ahora le estamos realizando, tanto ustedes como nosotros, diferentes análisis a la pieza, e incluso a diferentes partes del suelo. El problema es que ha pasado mucho tiempo. Así que somos muy afortunados de que José Padilla aún esté aquí. Y somos muy afortunados de ir al lugar donde todo sucedió y que él nos acompañe. Se realizaron análisis del objeto y se confirmó la presencia de una aleación propia del duraluminio. Y aunque hoy en día es común, en agosto de 1945 era desconocida. ¿Sería posible que la nave recuperada pudiese haber servido para desarrollar aleaciones más sofisticadas para los seres humanos? Actualmente se usan muchos tipos de aleaciones con diferentes características, como evitar la corrosión, evitar el óxido, etcétera. Pero ninguna de estas aleaciones que se usa actualmente tiene ningún contenido orgánico. El acero en sí es una aleación con carbón. Ese es bastante común. Pero los tipos de aleaciones con aluminio no es común. Por ejemplo, tenemos lo que es el duraluminio, que cumple con las proporciones del material que analizamos, pero este material está perfectamente conocido, sus componentes, y en ningún caso contiene ningún componente orgánico. Primero tendríamos que determinar cuál es la concentración, si efectivamente se trata de un material orgánico, qué tipo de material orgánico se trata y qué cantidad tiene, para poder, pues no sé, a lo mejor delucidar algún tipo de función. Se trata de un hallazgo poco convencional y que parece demostrar que es una pieza imposible de confeccionar en 1945. Las imágenes obtenidas en Inglaterra del objeto demuestran la presencia de circuitos electrónicos que convertirían a estos nanotubos en verdaderas computadoras, características que significarían un avance extraordinario
para la humanidad. Continuando con nuestra investigación en Nuevo México, viajaremos a Aztec, donde otra nave que medía más de 30 metros de largo por 20 metros de alto, aterrizó sobre una meseta y dentro del aparato se encontraban más de una docena de individuos que tenían facciones muy diferentes a las humanas y que parecían estar muertos. Estas son las ruinas de Aztec en Nuevo México, conocidas así debido a que los conquistadores las confundieron y pensaron que se trataba de ruinas aztecas. Sin embargo, eran ruinas de la cultura Anasazi, de las llamadas civilizaciones Pueblo. Fue en las afueras de este poblado cuando el miércoles 25 de marzo de 1948, el patrullero Manuel Sandoval seguía desde el poblado de Cuba, en Nuevo México, una extraña luz que se movía lentamente. El objeto habría aterrizado sobre un claro entre la maleza cerca de un desfiladero. Sandoval se encontró con más de una docena de testigos que rodeaban una nave metálica sin brillo que medía 30 metros de largo por 20 de alto. Se trataba en su mayoría de trabajadores que extraían gas en la zona, algunos de ellos con cámaras y herramientas. Los testigos asumieron que se trataba de un nuevo tipo de avión. Uno de los trabajadores logró abrir una escotilla y, para sorpresa de todos, pudieron distinguir en su interior la presencia de pequeños cuerpos que parecían estar sin vida. Cuatro de ellos en la cabina principal y con características que no parecían ser humanas. Scott y Susan Ramsey, coescritores del libro El incidente de Aztec, han recopilado evidencias sobre la presencia de este suceso por décadas. Y aunque la mayoría de los testigos presenciales del fenómeno ya fallecieron, lograron encontrar a algunos de ellos y los convencieron de compartir sus experiencias. Uno de estos testigos fue Doc Nolan, quien tenía 19 años en 1948 y decidió compartir su testimonio en esta grabación inédita del 2003, poco antes de morir. Cuando llegamos, vimos que los árboles ardían. Por eso fuimos allá. Y entonces vimos esta cosa de la que se abría una escotilla y pudimos observar hacia el interior. Los testigos fueron detenidos por el alguacil de Aztec y por militares, quienes les decomisaron sus cámaras. Fueron obligados a retroceder bajo amenazas, según recuerda Nolan en la grabación. Creo que fue el alguacil quien llamó a los militares. Había cerca de 3 o 4 de ellos. Todos nosotros estábamos alrededor y de repente nos dijeron que nos fuéramos, que no estaba permitido estar ahí. El pequeño grupo de testigos, en su mayoría habitantes y trabajadores del área, harían grandes fortunas gracias a los contratos de gas y petróleo y prefirieron no hablar sobre el caso por temor a represalias del gobierno federal. Solo gracias al trabajo de más de 25 años de Scott y Susan Ramsey es posible hoy conocer los detalles de esta fascinante aventura. El objeto salió de esa área de allí, esa noche en Cuba, Nuevo México. Básicamente siguió la ruta de la carretera 44, que son solo valles y cañones, como nos cuentan los testigos. Y después siguió por la carretera estatal 173. Pasó por el rancho Archuleta. Y en ese punto ya parecía estar en problemas, pues al parecer se balanceaba de esta forma, como una hoja. Prosiguió moviéndose en dirección noroeste, describiendo una trayectoria recta desde el rancho Archuleta hasta aquí.
Los testigos con los que he hablado dijeron que bajó en un ángulo y que el terreno fue empujado, como si tomaras tu mano y la haces pasar a través de la arena. Sí, aquí fue donde aterrizó. Y desde entonces no crece nada más ahí. Curiosamente, en ese lugar nunca volvió a crecer la hierba. Lo mismo que sucedió en San Antonio, Nuevo México. Es posible que la energía de estos objetos pueda hacer estéril el terreno donde se llegan a posar. Lo que sucedió posteriormente fue una operación secreta por parte del ejército para transportar una nave de 30 metros de largo a través del desierto. En su libro, El incidente en Aztec, Scott Ramsey narra en detalle una operación para desarmar y transportar una nave sin uniones aparentes. El objeto fue separado en cuatro piezas, tres secciones del disco y la sección de la cabina como otra pieza individual. Al menos cuatro piezas. Vertieron un pilote de hormigón para subirla a vagones de carga y la llevaron a través del cañón largo. No era un buen camino, pero de lo contrario, habrían estado expuestos a la población. Esto fue actualizado en 2007, aunque originalmente la placa fue colocada en el 2000. Está aquí para decirle a la gente que están en el lugar correcto donde cayó el objeto y contar una breve historia de lo que ocurrió para que tengan un mejor conocimiento del suceso. A continuación, Scott Ramsey nos mostrará en exclusiva las bases militares secretas abandonadas donde se encontraban instalados los radares que el ejército de los Estados Unidos nunca quiso reconocer como auténticas. Un verdadero descubrimiento. Scott Ramsey pudo demostrar que estas bases secretas de radares realmente existieron. Eran tan secretas que existen pocas referencias históricas sobre su funcionamiento. La primera de estas bases fue conocida como El Vado y funcionó hasta 1957. Todo El Vado, incluyendo el lago, se construyó antes de Los Álamos. Ellos necesitaban electricidad en Los Álamos para hacer fusión, fisión, dividir átomos, refinar el plutonio. De modo que lo que hicieron fue, al tener a la mano un lago, colocar un generador hidroeléctrico que generaba la energía. Y luego la energía se transmitía por esas líneas a Los Álamos. La segunda base de radar fue conocida como Tierra Amarilla, una base militar que operaría entre 1950 y 1957. El desarrollo de una nueva tecnología de radares la hizo obsoleta en poco tiempo y fue abandonada. Esto era un espacio aéreo restringido para aviones privados o comerciales. Se escribieron manuales sobre cómo apagar rápidamente el radar si un avión privado entraba dentro de este espacio aéreo, porque probablemente dañaría el sistema eléctrico del avión. Los radares estuvieron aquí por una sola razón principal: para proteger Los Álamos y sus laboratorios y la base de la Fuerza Aérea de Kirtland contra el espionaje, para evitar vuelos espía o los bombardeos de los soviéticos. Es importante señalar que, a diferencia de San Antonio y Roswell, la nave en Aztec no se estrelló, sino que descendió hasta posarse lentamente sobre una meseta, posiblemente debido al efecto de radares utilizados por el ejército y que, según testigos presenciales, también afectaron a los seres con fisonomías no humanas en su interior. Aunque los hechos presentados están sujetos a debate, las evidencias, testigos y la investigación de los involucrados directamente
demuestran su similitud con los detalles referidos en el memorándum del agente del FBI, Guy Hotel, dirigidos al director del organismo, Edgar J. Hoover. Curiosamente, a 2 años del aniversario del caso Aztec y a tan solo unos kilómetros de distancia en el poblado de Farmington, el 15, 16 y 17 de marzo de 1950, aparecieron cientos de objetos voladores no identificados que, de acuerdo a los reportes del Farmington Daily News, fueron miles de personas las que atestiguaron este extraño fenómeno. Desde el noroeste, cientos de ovnis pasaron por Farmington, volando justo sobre el centro de aquí y yendo en esa dirección y luego girando hacia la izquierda en dirección al este. De hecho, los maestros sacaban a sus niños de la escuela y los llevaban al patio de recreo para presenciar el espectacular sobrevuelo. Todos eran discos plateados, a excepción de un platillo volante que parecía conducir al grupo. Era de un color brillante. Y tal vez vendrían para mostrar apoyo a sus compañeros, o tal vez fue solo otro vuelo de reconocimiento todos juntos. En la siguiente hora de los ovnis de Los Álamos, analizaremos las consecuencias de las múltiples pruebas nucleares en territorio americano. Además, una visita exclusiva al lugar exacto del derribamiento del ovni más conocido en la historia, Roswell. Viajaremos hasta el lugar exacto donde sucedió el derribamiento de 2 naves, el hangar donde fueron guardados los cuerpos recuperados y la funeraria donde se efectuaron las autopsias. Bienvenidos a Investigaciones Especiales. Hoy le presentamos Los OVNIs de Los Álamos, con Jaime Maussan. Como hemos visto en el capítulo anterior, la nave que cayó en San Antonio fue solo la primera de las 4 que caerían cerca del lugar donde fue realizada la primera prueba nuclear. Esto sucedió apenas 1 mes después de dicha detonación. Asimismo, tuvimos la oportunidad de hablar con 2 de los testigos presenciales, José Padilla, en San Antonio, quien nos llevó al sitio exacto de la caída, y Remigio Vaca, el otro testigo, en Tacoma, Washington, quien nos mostró un artefacto que ellos obtuvieron del interior de esa nave y que cuenta con características sumamente inusuales. De igual forma, pudimos visitar Aztec para ver el lugar donde otra nave de 30 metros de largo y 20 de altura descendió sobre una meseta. Junto con Scott Ramsey, tuvimos la oportunidad de ver el punto exacto de este suceso, donde, como en San Antonio, nunca volvió a crecer vegetación a su alrededor. También fuimos llevados por Ramsey a ver 2 de las bases de radares abandonadas que, de acuerdo al memorándum del FBI, fueron la causa de la caída de dichos objetos. A diferencia del caso de Roswell, San Antonio y Aztec pasaron casi desapercibidos. Tal vez por sus pocos habitantes o la oportuna intervención militar para acallar e inclusive intimidar a los testigos. Sin embargo, no olvidemos que el común denominador de la constante presencia de estos objetos voladores fue la primer prueba atómica realizada en Trinity, Nuevo México, el 16 de julio de 1945. Hay quienes aseguran que la detonación mandó un claro mensaje a los lugares más recónditos del universo, anunciando que la inofensiva raza humana había logrado forjar una herramienta capaz de destruir todo a su alrededor. Este bar es sumamente importante porque la bomba detonó a 18 millas de aquí.
El lugar del accidente está justo detrás de nosotros, quizás a 7 u 8 millas dentro de este pueblo de San Antonio. Todos estos eventos tuvieron un lugar en agosto de 1945. Realmente creo que Oppenheimer debería saber sobre ello. Esto era noticia. Esto era algo que les afectaba. Las visitas en estos días fueron alrededor de este gran evento. Por lo que pienso que los científicos sabían muy bien que había accidentes relacionados con radares de alta intensidad que los tiraban. O algún tipo de cosa ambiental que derribaba a los visitantes. Este planeta había descubierto la era nuclear. El 16 de julio de 1945, la bomba explotó a pocos kilómetros de múltiples poblaciones, en su mayoría compuestas tanto de mexicoamericanos como de indios americanos, soltando bruma radioactiva sobre los ranchos ganaderos de las inmediaciones. Fue un destello tan intenso como el sol y un hongo de humo y residuos que se proyectó por 12 kilómetros, un dispositivo con una potencia de 19 kilotones, el equivalente a 19.000 toneladas de TNT. La prueba fue exitosa, aunque el rendimiento explosivo superó todas las expectativas. La nube posterior a la detonación viajó al noreste a unos 16 kilómetros por hora, activando contadores Geiger de Carrizoso, Nuevo México, a más de 160 millas de distancia de Trinity. Más tarde descubrieron que la nube se había extendido hasta Indiana, a 2.000 kilómetros de distancia. Los observadores no pudieron realizar mediciones exactas de la radiación, porque fue tan alta que destruyó sus instrumentos, dobló medidores, quemó películas y empañó lentes con condensación radiactiva. Los animales del desierto se volvieron cenizas sobre la arena agrietada. Y los que estaban lejos de la explosión huyeron aterrorizados debido a la fuerza de la explosión. El proyecto Manhattan era tan secreto y el experimento tan peligroso que aún así el gobierno decidió no informar a los habitantes del peligro que enfrentaban esa mañana de verano. Aunque Oppenheimer en aquel momento no tenía idea de las repercusiones de su bomba, se negó a expresar remordimiento por el ensayo en Nuevo México. Cuando ni él ni sus colegas lograron predecir con exactitud la potencia del arma que habían creado. Era temprano en la mañana. Estaba en Socorro, a unas 10 millas de la explosión. En ese momento no teníamos inodoros dentro, así que estaba usando el inodoro cuando vi el destello y luego un boom. Me fui directo a la cama. Ni siquiera le conté a mi familia. Mi papá tenía una radio y oímos que había explotado un depósito de municiones en White Sands. Lo curioso de eso es que no le dijeron a la gente lo que iban a hacer. No sabían si eso iba a cambiar el mundo entero. Era evidente que seres desconocidos tenían gran interés en la construcción y desarrollo de bombas atómicas. Según la carta que supuestamente escribieron Robert Oppenheimer y el físico Albert Einstein al entonces presidente Harry Truman sobre la posible existencia de visitantes de otros mundos, los científicos se quejaban del constante tráfico intergaláctico de objetos voladores sobre los cielos del laboratorio de Los Álamos, el único lugar donde se practicaba la fisión nuclear y la base militar más vigilada del mundo en 1945. Así que hay un documento que forma parte del Majestic 12. Es una carta de Oppenheimer y Einstein llamada Una nave con cuerpos celestiales y que fue enviada a Truman en junio de 1947.
y en el que se explica a Truman, estamos teniendo una situación con extraterrestres y tenemos que implementar algunos protocolos, porque creemos que vienen en camino. Esta carta es parte de los documentos del MG-12. José Padilla y Remigio Vaca, los dos pequeños de 9 y 7 años de edad que entrevistamos en el capítulo anterior, fueron víctimas, junto con sus familias, de la campaña de desinformación lanzada por el gobierno inmediatamente después de la explosión y experimentaron directamente los efectos de la prueba atómica. Aquella mañana, mi mamá y yo fuimos a la tienda de comestibles a buscar algo que ella necesitaba. Y habían soldados frente a la tienda, ¿sabes? Y se decían, ah, por cierto, ¿sabes qué sonido escuchaste esta mañana? Sí, bien, hubo una explosión en uno de los lugares donde se almacenaban, cerca de Álamo Gordo. Explotaron, y eso es lo que escuchaste. Y eso es lo que creíamos. Hasta que dejaron caer las bombas el mes siguiente en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto. José Padilla experimentaría en carne propia los efectos de la explosión nuclear. Sin embargo, fue su madre la que sufrió un daño permanente. ¿Ves esos montículos? Hacia la izquierda es donde está la entrada a Trinity Site. Nuestro rancho está a la derecha, a unas 4 millas, muy cerca. El estallido de la bomba fue a 18 millas de casa. Cuando explotó la bomba, mi madre miró a través de la puerta para observar qué pasaba. Y fue en ese momento que se cegó de ese ojo por el destello. Mi madre perdió la vista. Lo perdió por el resplandor de la explosión atómica cuando miraba hacia allá. Al oír el estallido, salté debajo de la cama. Entonces, unos 3 minutos después, salí. Todo estaba en silencio. Pasaron otros cuantos minutos hasta que sentí un viento caliente. Un viento como no había sentido otro así de caliente en mi vida. Pasaba a través de ti. Era la radiación. Inmediatamente después, vimos un avión sobrevolando el área. Me imagino que estaban revisando los daños de la explosión. 2 semanas después, fue cuando tuvimos la reunión en el Lowell Bar Café. Allí, el gobierno les dijo a los rancheros que fue un depósito de municiones lo que había estallado. El gobierno acababa de mentirle en la cara al pueblo y lo mantuvieron en silencio. Nadie hizo nada al respecto. Las nuevas generaciones han tratado de hacer algo, pero no hay nadie contra quien luchar. A continuación, el caso del OVNI más famoso en la historia, Roswell. Viajaremos hasta el lugar exacto donde sucedió el derribamiento de 2 naves, el hangar donde fueron guardados los cuerpos recuperados y la funeraria donde se efectuaron las autopsias. El 3 de julio de 1947, 22 meses y 17 días después de que el primer objeto volador no identificado cayera en San Antonio, se recibieron reportes de que una segunda nave de origen desconocido había caído a tierra en Roswell. Esto causó una gran preocupación a los altos mandos militares y era imprescindible que los derribamientos se mantuvieran en secreto. Este es el lugar donde en 1947 un ranchero, Mac Brazel, descubrió los restos de un objeto desconocido, algo que se habría estrellado en la noche del 3 de julio de 1947. Él llegó temprano en la mañana y para su sorpresa, prácticamente a 1 milla a la redonda, existían los restos de un objeto que habría explotado en el cielo. De tal manera que hoy es un sitio histórico,
y sin embargo ha sido mantenido exactamente como estaba, totalmente prístino. No hay ninguna señal aquí. No se puede llegar si un experto, un guía, no lo trae a uno hasta este sitio. Y por eso sigue siendo tan especial. Mark Brazel, acompañado de Timothy D. Proctor, hijo de sus vecinos, encontró un material que nadie entendía, que nadie había visto. Tan desconocido hace 3/4 de siglo como hasta ahora. Así lo comenta el experto más reconocido en el caso Roswell, Donald Smith. Esta es la misma vista que tuvo Mac Brazel cuando llegó a esta área y descubrió escombros extraordinarios, inusuales. Unas hojas grandes de un material similar a una lámina fina de papel y estructuras con símbolos inusuales a lo largo de cada pieza. Fue con sus vecinos, Floyd y Loretta Proctor, a 10 millas de aquí para obtener ayuda. Nadie pudo reconocerlo, nadie pudo identificar el material, pero todos pudieron describirlo como algo fuera del alcance de nuestra tecnología de esa época, y aún para los estándares de hoy. Y sin embargo, esto fue en 1947, y esa es una de las cosas que los escépticos nunca toman en cuenta, que todos los testigos están describiendo los mismos materiales que no tienen una explicación convencional. Y aquí es donde todo sucedió. Aquí es donde todo ese material estaba esparcido. Sucedió. Lo siento, pero sucedió. Fue aquí donde el abuelo andaba a caballo y lo vio. Él recogió pedazos de esto y aquello y los puso en sus bolsillos. Eran como de papel de aluminio. Y el abuelo dijo que podía doblarlo y doblarlo. Y al colocarlo en la mano, se abría de nuevo y no tenía ningún pliegue. Luego, volvió a casa de los Floyd a tomar café. ¿Pero cómo pudo hacer eso? Bueno, él no se dio cuenta. No tenía idea de que hubiera una nave espacial dentro de una zanja en algún lugar. A 2.5 millas de aquí encontraron 2 cuerpos encima de aquella loma. Aquellos pensaron, por su tamaño, que se trataban de cuerpos de niños. Eso fue un día o dos después de la caída del objeto. En esa época, en 1947, no tenían televisión, ni había radio, ni había teléfono, así que no había forma de que supieran qué estaba pasando. No tenían idea de lo que eran los platillos voladores, pero uno por uno le fueron diciendo que se trataba de discos volantes. Ellos no tenían idea de qué eran, solo se los estaba describiendo. El objeto o cápsula del tamaño de un Volkswagen Beetle siguió una trayectoria hacia el sureste y cayó más cercano de Roswell. Estoy seguro de que después de encontrar los restos, Brazel se dio cuenta de que esto era real. Y lo sorprendió hasta la médula. Incluso años después, fue como se lo mencionó a su nieta. No querrías ver lo que yo vi allí, porque era algo que te afectaría el resto de tu vida. Te invitamos a volver a este lugar y encontrar esa aguja en el pajar. Como ves, este lugar no se ha convertido en una atracción turística. Cumplimos nuestra palabra al dueño del lugar y él nos permitió regresar a hacer una excavación en busca de fragmentos y por eso planeamos volver. Mac Brazel fue hasta Roswell para avisar a las autoridades. Ahí se dirigió con el sheriff local, George Wilcox, quien dio aviso a la base aérea de Roswell de que se habían encontrado restos de una aeronave en su propiedad. El coronel William Blanchard envió a Jesse Marcel, militar a cargo de inteligencia, a investigar. Esa noche, Marcel, después de ir a revisar el lugar,
regresó con su Buick 1942 convertible lleno de objetos, sobre todo en la parte del asiento de atrás. Y ahí estaba Jesse Jr. examinando una pieza en la que encontró algo como jeroglíficos, como símbolos. Inmediatamente, al observarlos, se dio cuenta que eran algo especial. Le dijo a su padre que nunca había visto algo similar. Y su padre no dejaba de decir que era una pieza de un platillo volador. Blanchard, comandante en jefe de la base militar en Roswell, también fue testigo del derribamiento. Años más tarde, su hija revelaría lo ocurrido aquella noche de 1947. Dale, la hija de Blanchard, describe que cuando su padre llegó tarde a casa esa noche, que estaba fuera de sí. Él era un hombre grande que había jugado fútbol y dijo que había gente pequeña, había hombres pequeños que no parecían humanos. Y luego dijo que no eran de este mundo. La familia describió que cuando Blanchard llegó a casa, era algo muy inquietante, algo que no tenía una explicación convencional. A diferencia de San Antonio, a 150 millas de distancia, donde el caso se había logrado mantener en secreto, pues solo existían un puñado de testigos, en el incidente de Roswell hubo al menos 150 testigos directos y más de 600 testigos indirectos. Además, la cúpula militar fue tomada por sorpresa. La noticia del derribamiento ya había trascendido en los medios de información el 8 de julio de 1947. El Roswell Daily Record publicó el encabezado que proclamaba que en las inmediaciones de esa población la Fuerza Aérea había recuperado una nave que cayó desde el espacio, capturando la curiosidad del mundo entero. El miércoles 9 de julio, el Roswell Daily Record publicaría un nuevo encabezado en el que desmentía su recuento anterior y aseguraba que la Fuerza Aérea no recuperó un platillo volador ni una nave extraterrestre y que se trataba de un simple globo meteorológico. La nave en Roswell fue recuperada por la Fuerza Aérea, la de San Antonio por la Armada. Quizá por ello, la noticia salió a la luz. Sin embargo, nuestra investigación demostraría con hechos y testimonios que el gobierno norteamericano dio inicio a una campaña de desinformación que destruyó vidas y carreras y que convirtió al fenómeno extraterrestre en una amenaza de seguridad nacional. Es admirable lo que el general Rainey pudo lograr hacerle creer a la prensa. Que los hombres que estaban estacionados aquí en el 47, los hombres que estaban a cargo de la bomba atómica y con las más altas autorizaciones de seguridad de los Estados Unidos, no pudieron reconocer un globo meteorológico común que incluso un niño de 5 años podría reconocer. Y la prensa lo aceptó. A continuación, investigaremos qué pasó con las naves recuperadas y que, según los relatos de Schmidt, incluían una con pocos daños y otra que se desintegró al caer a tierra. Schmidt asegura que también se encontraron 4 o 5 cadáveres con características no humanas, de 1 metro de altura, 2 en buen estado, 2 más con lesiones considerables y al menos uno de ellos vivo. Desde Washington se ordenó a callar a los medios. Cualquier intento por difundir la versión de las naves y los seres recuperados fueron desmentidas. Se impuso una nueva verdad. Se creó la historia del globo meteorológico y todos se vieron obligados a aceptarla. La campaña de desinformación se desarrolló con éxito. Incluía desde amenazas hasta daño físico a los testigos presenciales. Mac Brazel, la primera persona en descubrir el hallazgo, sería el primero en ser silenciado. Los militares, en su intento por silenciar a Brazel, lo detuvieron
y mantuvieron aquí durante 5 días, justo después de que la explicación del globo meteorológico apareciera. Lo mantuvieron en este lugar, a lo que llamaron una casa de huéspedes. Brazel se quejó después de que se sentía como si estuviera en la cárcel. Lo mantuvieron despierto por horas en la madrugada y le hicieron las mismas preguntas una y otra vez. No le permitieron el debido proceso, ni siquiera le permitieron llamar a su esposa para decirle dónde estaba, o a su jefe en el rancho. Así lo mantuvieron cautivo aquí. El abuelo sintió la obligación de no discutir con nadie lo que había sucedido. Conversando con el vecino Floyd Proctor, fue él quien primero me contó cómo se habían llevado al abuelo Roswell. No necesariamente encarcelado, pero sí detenido durante una semana. Cuando le pregunté a mi padre, él lo confirmó y mencionó que fue un buen tiempo y que era la forma en que opera el gobierno. Brazel fue escoltado al Daily Record y a una estación de radio local, donde días antes había contado lo sucedido. Brazel se retractó, asegurando en ambas instancias que había exagerado lo que vio en su rancho. Desde la base es escoltado por la ciudad y llevado a los periódicos y estaciones de radio y se retracta de la historia original de los platillos voladores y dice que fue solo un gran malentendido, que se trataba solo de un globo meteorológico. Frank Joyce, el locutor de la estación de radio que originalmente animó a Brazel a denunciar ante los militares, lo sigue al vestíbulo y ve policías militares afuera de la estación de radio esperando a Brazel. Y este le comentó que le harían daño si no hacía lo que decían. Y que cuando le preguntó qué había pasado con los hombrecitos verdes, Brazel se volvió y le respondió: no eran verdes. Todas las piezas y cuerpos fueron trasladados al hangar P3 del edificio 84, que en 1947 era conocido como el Hangar Negro. Hemos rastreado a los testigos que quedan, y aunque algo renuentes, todos ellos nos confirmaron que este es el hangar donde estuvieron apostados y haciendo guardia. Aquí es de donde se llevaron los restos de las naves y cuerpos recuperados. Aquí es donde todo sucedió, en este mismo hangar. Aquí se guardaban los bombarderos atómicos de la Segunda Guerra Mundial y fue aquí donde estuvieron resguardados los cuerpos de seres de características distintas a los seres humanos. Algunos describen, por ejemplo, no solo ver áreas donde los cuerpos fueron colocados, también describieron ver un objeto con forma de huevo, algo parecido a una cápsula del tamaño de un automóvil. Y otros describieron áreas donde se encontraban restos esparcidos. Los materiales clasificados en este hangar fueron trasladados a Fort Worth en un vuelo que salió de este centro de operaciones. El primer vuelo que transportó restos reales del lugar del accidente llegó a través de este edificio. Muchos hombres escoltaban cajas abiertas con restos y atravesaron el pasillo hasta donde había un B-29 estacionado al que llamaban Dave's Dream. A este lugar totalmente restringido llegó el entonces vicegobernador de Nuevo México, Joseph Montoya, y observó a los seres recuperados por el ejército de los Estados Unidos. Estaba angustiado, sorprendido. Después, él describiría que lo llevaron al hangar y le mostraron lo que pensaba que eran niños. Él se espantó y llamó de inmediato a sus amigos para que lo recogieran
Y siempre les advertía después de eso que si alguna vez repetían lo que les había contado, él diría que mentían. Y también les advertía que él no podía evitar que el FBI o el gobierno les pudiera hacer daño. Así que fue hasta después de su muerte que finalmente comenzaron a confiarnos y repetir lo que originalmente les dijo, que no eran humanos. Gracias al trabajo de Don Schmidt y Tom Corey, fue posible encontrar testigos que presenciaron lo que ocurrió, tanto en el hangar como en el hospital, y el traslado de los cuerpos a la base militar de Patterson. Los testigos decidieron hablar antes de morir y dejar así su testimonio para la historia. Uno de los primeros testigos, Eli Benjamin, describe cómo fueron llamados y asignados a vigilar en el hangar y cómo un grupo de guardias transportaban un número de cuerpos. Fue allí donde uno de los policías militares pisó una de las sábanas y pudo ver que se movió. Sus ojos se abrieron y pudo ver claramente que no era humano. Se emociona mucho cuando habla de eso, porque no puede olvidar esa cara que era algo claramente fuera de este planeta. Hoy el Hospital Militar de Roswell ya no existe, pero hace más de 7 décadas aquí trabajaban médicos y enfermeras que fueron testigos de lo que las ambulancias transportaban, pacientes fuera de lo común. Algunos describen aún en el sitio del accidente algunos cuerpos como quemados y otros como heridos, pero pacíficos, como si estuvieran muy serenos antes de morir, y el que sobrevivió fue descrito caminando por su cuenta y siendo llevado en una camilla. Un testigo de nombre Miriam Bush se sorprendió, pues pensó que eran niños. Una imagen que la afectó por el resto de su vida. Desde el hospital militar se realizaron llamadas a la única funeraria de Roswell, propiedad de Glenn Ballard. El propietario no comprendía las inusuales peticiones que le hacía el ejército, por lo que le pidieron que se trasladara al hospital. La historia de Glenn era que en un principio las llamadas eran sobre la disponibilidad de ataúdes de tamaño infantil. Tiene algunos ataúdes para niños. Ok, eso era creíble. Pero más tarde hubo llamadas de seguimiento sobre qué tipo de productos químicos podrían ser utilizados para la preservación de los tejidos y fluidos corporales, especialmente aquellos que fueron expuestos a los elementos durante varios días. Fue entonces cuando fue abordado por los militares y le hicieron el comentario de que sacarían sus huesos de la arena si no mantenía la boca cerrada. A continuación, regresaremos al lugar exacto de la caída del objeto, donde seremos testigos de cómo a un grupo de investigadores y periodistas de diversos países se les otorgó permiso para excavar y buscar los restos de una nave que se impactó cerca de Roswell en 1947. Donald Schmidt nos invitó a regresar al lugar exacto, donde Mac Brazel descubrió los restos de lo que parecía una nave que no era de este mundo, en un rancho ubicado a 70 millas al noroeste de Roswell. Tras negociar un permiso especial del propietario, fuimos parte de un grupo de investigadores de diferentes partes del mundo en búsqueda de posibles restos de la nave que se estrelló en Roswell en 1947. No obstante, al haber transcurrido 7 décadas, el grupo tenía la esperanza de encontrar algún fragmento que se les hubiera escapado a los militares del ejército norteamericano. Cuando el ejército se presentó aquí, ellos estuvieron en la propiedad por infinidad de días. Caminaban hombro a hombro. Y si se encontraban algo remotamente relacionado con el estrellamiento, lo recogían.
Y no solo se presentaron una vez, vinieron un par de veces más. Después de las lluvias, regresaron a buscar nuevamente. Buscaron de manera minuciosa de esta área hasta la carretera. Llegaron en infinidad de transportes con muchos soldados. Este es el campo de excavación del famoso digging que se está haciendo aquí, muy cerca de Roswell, a unas 70 millas de distancia entre Corona y Roswell, precisamente la propiedad que administraba McBrazel. Se ha dividido en cuadrículas el espacio, tal y como se hace en las excavaciones arqueológicas, con el fin de no repetir la búsqueda en cada uno de estos cuadros de terreno para tratar de ver si hay algún fragmento. En 1947, el objeto vino en esta dirección, del noroeste al sureste. Golpeó en ese lado del montículo que se aprecia allí, impactando la tierra ahí mismo, deslizándose por unos 500 pies y haciendo un surco en la superficie, despegando nuevamente y estrellándose a 30 millas de aquí, cerca de Roswell. Este es el lugar donde los soldados buscaron de rodillas, con brazos entrelazados de aquí hacia allá. Sus órdenes eran las de recoger todo aquello que no pareciera natural, porque como puedes ver, hay mucho viento, y este tipo de material era muy liviano y hubiera volado por todos lados. Los escombros estuvieron aquí por 5 días antes de ser recuperados. Las posibilidades de recuperar algo son como de una aguja en un pajar, siempre ha sido el caso. Los militares estaban seguros de haber recuperado todo. Esta es el área general que hemos escogido para la búsqueda. Ha tenido una erosión en las últimas 7 décadas y el consecuente deslave natural durante todo este tiempo. Los restos pudieron haber sido esparcidos por más de 200 pies, lo que sugiere que hubo una explosión antes de caer a tierra. Por eso decidimos enfocarnos en esta área en particular. Creemos que tiene buenas posibilidades. Afortunadamente se encontró hasta el momento uno de estos objetos que será analizado y de demostrarse que se trata de un material manufacturado artificialmente y es algo que podría no haber sido producido en la Tierra, podrían ser algunas de las evidencias que le den un mayor sustento al caso de Roswell. Esta pieza se ve reluciente, con una consistencia y color similar en ambos lados. Estamos entusiasmados por el simple hecho de que no debería haber nada aquí, pero hasta que sea analizado, no sabremos si se trata de algo extraordinario. Al regresar, le presentaremos los testimonios de familiares que oyeron de sus padres en su lecho de muerte lo que realmente sucedió y otros más que estuvieron ahí confirmando que el caso es auténtico y que se ha ocultado por más de 70 años. Donald Schmidt y Tom Carey han entrevistado a más de 150 testigos directos y a más de 600 indirectos. Muchos de ellos recibieron el testimonio de sus familiares en su lecho de muerte. Todas estas personas describen el mismo incidente. Y mi conclusión es que estoy 99% convencido. Desafortunadamente, muchos de los testigos ya han muerto. Las personas que han decidido hablar son personas ya mayores, que lo hacen porque no quieren llevarse a la tumba este secreto. Y para que quede para la historia. Mi padre fue uno de los soldados a cargo de recoger los cuerpos de los aliens. Nos lo contó a mí y a mi hermana. Nos dijo que el gobierno trataba de encubrirlo y que realmente sucedió, que no fue una historia ficticia y que no hubo globo meteorológico. Dijo que fue un estrellamiento y que cuando llegaron al lugar observó una nave circular con 3 cuerpos. Tenían cabezas grandes y al menos uno de ellos estaba vivo antes de transportarlo a la base. Otro caso similar fue el de Carlene Green. Su padre tenía la seguridad más alta en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 2 semanas antes de morir, él rompió el secreto
que guardó por más de 3 décadas. Mientras se preparaban para ponerlo en la camilla para llevárselo, me dijo, bebé, siempre me llamó su bebé. Me dijo, cariño, no dejes que nadie te diga que ese accidente no ocurrió. Sucedió. Estaba ahí, vi el lugar del accidente, vi la nave espacial y vi a los grises. Lo besé y le dije, papá, te quiero y te veré pronto. Otro testigo, quien de joven trabajó en el Comando Aéreo Estratégico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y tuvo acceso al expediente secreto de Roswell, lo tachó en un principio como falso y no tuvo interés en leerlo. Décadas más tarde, cambiaría de opinión. Había unas cuantas fotos que mostraban 3 extraterrestres muertos y 2 en pie, aparentemente vivos. No tenía forma de saberlo. Vi en las fotos a esos seres tirados en el suelo. Para ser honesto, lamento profundamente no haber leído el informe completo, pues debió haber mucho ahí. Ahora soy un firme creyente de que el platillo existía. Vi fotos de la nave destruida. Pero no había manera de determinar si era el frente, la parte trasera o el lado. Dejé de llamarlo platillo volador porque en realidad era una nave espacial. Algunos otros testigos y sus familias fueron amenazados, como fue el caso de Frankie Rowe, una pequeña niña en 1947, y cuyo padre era el jefe de los bomberos, quien estuvo presente en el lugar del estrellamiento. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba en la estación de bomberos porque tenía que ir al médico. De lo contrario, no habría estado presente cuando un policía estatal arribó con un pedazo del material. Los bomberos jugaron con él y cuando terminaron, tuve oportunidad de manejarlo durante un largo tiempo. Lo envolvía en mi mano y luego lo dejaba caer, y cuando golpeaba la mesa, estaba totalmente plano. No se arrugaba, no hacía ruido, era muy suave, como retener aire en la mano. Algunos días después, un militar se presentó en su casa amenazando a su familia. Primero, trató de convencerme de que no sabía nada, de que no vi nada. Finalmente dijo, tenemos 2 campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, uno al sur y otro llamado Orchard Park. Y si eso no te convence de que no puedes hablar de esto, podemos matarte. Es un gran desierto y nadie encontraría los cuerpos. Nadie sabría nunca lo que pasó. Así que prometí que no hablaría. Mi padre pensaba que iba al lugar de un accidente de avión. Pero cuando llegaron al lugar, encontraron un platillo volador y un tripulante vivo caminando. Y 2 que estaban en bolsas de cadáveres. El que estaba caminando les habló en su cabeza, todos escucharon lo mismo. Aunque no hubo sonido, era telepatía mental. Pero mi padre no sabía y le dijo, no queremos hacerle daño a nadie. No hay nada que puedan hacer para ayudarnos. Y entonces llegaron los militares y les dijeron que se fueran. Frankie Rowe murió el 28 de julio de 2017. Ella fue el último testigo que aseguró haber tenido en sus manos una de las piezas de la nave de Roswell. Sin embargo, sus testimonios, sus registros, quedarán para la historia. Sin duda que el estado de Nuevo México, hogar de las más antiguas culturas de la Unión Americana y testigo de la primer detonación nuclear, es un lugar muy especial. A lo largo de esta investigación, hemos unido las piezas de este extraordinario rompecabezas y comprendido el estado mental de aquellos que estuvieron a cargo de la seguridad nacional entre 1945 y 1948 y su preocupación por la aparición de seres muy superiores en tecnología
que merodeaban muy cerca de la base militar más estratégica e importante del mundo. También fuimos testigos de la forma sistemática en que las campañas de desinformación desaparecieron evidencias y acallaron testigos. Se trataba de una verdadera amenaza de seguridad nacional. El silencio debería de ser mantenido a cualquier precio.